Hola, Anita Pols, qué placer. Un placer, Gise. ¿Cómo andas? Gracias. Bien, muy contenta. ¿En qué andas en Argentina? Estamos estrenando una película con mi mamá que se llama La estrella que perdí, de Luz Orlando Brennan. En tus películas, cuando tenías que actuar de madre, sonreías con una felicidad que yo nunca te vi. Ahora te estoy queriendo. Yo también. Por el lado de madre, Mirta, sos hija única. Pero por el lado de padre, tenés el clan Pols, donde tenés muchos hermanos. Alan vive en Berlín. Y Cristian también, bueno, va y viene a Uruguay. Pero Gastón, Nico y yo también convivimos de chico. Cuando ellos eran adolescentes y yo chica, fuimos los únicos que convivimos. Mis hermanos se dividían entre vivir con su mamá y vivir con su padre. Y yo lo recuerdo como muy hermoso cuando estaban mis hermanos. Era mucho más divertido, me despertaba en medio de la noche, me iba al living y ellos estaban viendo tele, todo lo prohibido para mí. Los idolatraba. Somos muy unidos, nosotros nos amamos mucho y es hermoso cada vez que venimos. Tenemos un vínculo muy cercano. Gracias a Dios y a nuestro Padre. ¿Cocinaba tu mamá de chica? No, cero. Por ahí unas papas fritas. Pero no era muy de cocinar. Una mujer que independiente, que trabajaba, que no estaba siendo ama de casa. Siempre delegó. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías una mamá que era una estrella de la televisión y del cine? Yo no recuerdo, pero creo que fue muy temprano porque mi mamá me cuenta que me llevaba a la plaza y por ahí se acercaba gente. Disculpe usted, sí, es, decía yo, como la quería en el rol de madre, no la quería en el rol de actriz y dividiendo la atención para con las personas. Quería que mi mamá fuera mi mamá, como veía a las madres en las plazas que estaban con sus hijos. También creo que yo tenía muletillas de su personaje. Me acuerdo de que yo decía como, mujer, libérate. Y eso era algo que ella decía en matrimonio, sea algo más. Basta de engrupirnos con el Día de la Madre para regalarnos lavarropas, enceradoras, lustradoras, para que trabajemos tres veces más. Nosotros podemos utilizar nuestro grito de combate, por ejemplo. Mujer, libérate. Ahí está, amiga. Ay. Y bueno, Gastón también empezó a trabajar en Montaña Rusa en el 94. Te amo con toda mi alma, Mariana, te amo. Te voy a matar, te voy a matar. No importa nada, mamá. Yo también. Sácame de acá. Yo tenía lista de autógrafos que tenía que llevar por día. No, y además eran, por ejemplo, eran bullies que me trataban mal y venían un día, me trataban bien y me decían, ¿me das un autógrafo? Y yo, sí, bueno, vamos a ser amigos. Le daba el fotógrafo. Tipo, no me volvían a tratar mal. Y me acuerdo mi cumpleaños de, creo que era de 6, que lo festejé en patinaje sobre hielo, en Cabildo. Y bueno, y era el momento de soplar la torta, las velitas, y justo aparece Gastón. Y toda la fiesta a él. Y yo tipo, es mi momento. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo es mi momento? Ahora. ¿Qué hacía tu papá? Producía películas y siempre facilitó el arte para, a todos nosotros. De hecho, todos sus hijos son artistas. Sí. Él fue el que me llevó a mí a estudiar teatro. No me llevó mi mamá. ¿En serio? Sí. Mi mamá, creo que al ser ella actriz, no quería imponerme su profesión a mí. Ella al contrario, ella me llevaba a estudiar alemán, que era, mi papá era alemán, había nacido en Alemania. Entonces ella me llevó a estudiar alemán y mi papá nunca me habló en alemán, nunca me hubiese mandado a un colegio alemán. Así que cada uno me llevaba a conectar con el otro. ¿Cuáles son los trabajos que más te gustan que hizo tu mamá? Hizo Buenos Aires Viceversa.
Como hace papi, ¿viste? Como sube el índice normal, lo aprendí con vos. 0,20%. Cómeme la milanesa que te preparé, guacho. ¿Y en tele? ¿Qué fue lo que te gustó de tu mamá? Creo que en los Pels, que además un poco lo trabajábamos en casa. La actividad neuronal de esta persona es prácticamente nula. Yo estoy rodeada de gente que tiene actividad neuronal prácticamente nula. Creo que desde chica era, por favor, no quiero ser actriz. Es el colmo. Es como, está muy trillado que yo sea actriz. ¿Sentías presión o qué significaba ser hija de...? Sentía que estaba siguiendo un mandato familiar y me peleé mucho con eso. Me imaginaba siendo abogada, taxista, maestra, azafata. Y después, cuando terminé el colegio, me di cuenta de que la única profesión que me iba a permitir desempeñarme en todos esos roles era la actuación y jugar un montón de profesiones diferentes. Tal vez iba un casting y teníamos que pasar letra y ella me ayudaba a pasar letra. Y yo por ahí no la sabía tanto. Y me dice, ¿pero cómo no te sabes la letra? Es tu trabajo, aprendete la letra. Después ella igual no se aprende la letra. Después ella improvisa, juega. Pero bueno, hay un momento en el que hay que leer. La estructura, saberla. Sí, por lo menos saberla para después poder jugar. ¿Cómo viviste el momento en que Gastón tuvo los problemas de adicción? Yo era chica cuando él empezó, así que yo no fui consciente. No fui consciente de eso hasta que decidió recuperarse. Así que fue fuerte, pero yo lo viví bien. Ya que quiera estar bien es un montón. Y que pueda devolver también eso, ¿no? Como el dar y ayudar. ¿Y qué aprendiste de ella? A trabajar, a ser independiente, a no depender del profesionalismo. Como la actriz, que yo la admiro como actriz, como profesional. ¿Y qué le agradeces a tu mamá? Le agradezco el modelo de madre que fue y de mujer. Y además ahora soy madre, entonces es como que se pone en valor lo que hizo la madre de una. ¿Y cómo es como abuela? Divina, divina. Es una babosa de la Bendy. La ama. ¿Cuántos años tiene Bendy? Va a cumplir 3 en junio. Le quiere dar mucho azúcar, que para mí no está bien. Pero hoy le traje un chupetín y un helado. Bueno, tráele uno, no le traigan las dos. La quiere consentir por todo el tiempo que estamos en Estados Unidos. Entonces, le da lo que quiera. Pero por suerte mi hija lo que más le pide son libros, así que está bien. Lindo el recuerdo de su cumple. ¿Cuándo es mi momento? Mi momento es ahora. Muy bien. Mi momento es ahora, dice, ¿no? Bien. Sí, y el otro día hablábamos porque, claro, ella está viviendo en Los Ángeles, se quedó por la pandemia y, bueno, después formó a familia, tuvo a Bendy, vive allá. Le digo, ¿hiciste algún casting en Hollywood? Y me dice, mira, sería un cliché porque hay tantos actores y tantas actrices. Claro. Están por todo. Pero la verdad es que podría. Y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con su momento, con ser madre, pero ahora poder desprenderse un poquito y volver a encarar el trabajo de actriz. Así que verla en más películas y también trabajando en Argentina, con esta idea de que venga también a verla y que Mirta pueda ser la abuela y claro, tenerla más a Bendy. Gracias, Anita. Infinitas gracias. Gracias, Ise. De nada, le mandamos un beso. Hacemos una pausa. No te vayas. Hay más. Ya volvemos y es viernes.